haber dejado Televisa porque supuestamente no lo valoraban lo suficiente como para pagarle más, Ariadne Díaz está tocando la puerta en Telemundo. Después de abandonarle la telenovela al productor Juan Osorio, se dice que supuestamente la actriz se fue corriendo con la televisora que tiene mejores números que Televisa y que la empresa de San Ángel lo sabe. Aunque las cosas no funcionaron del todo bien, ahora Ariadne está rogando por un papel, en donde sea, como sea y cuando sea. En este video te platicaremos de todos los detalles, en serio no te lo puedes perder. En septiembre del 2020 se dio a conocer tremendo escándalo dentro de la televisora de San Ángel, cuando se supo que los dos protagonistas de la nueva producción de Juan Osorio, para su melodrama ¿Qué le pasa a mi familia?, habían renunciado. La televisora, para poder defenderse un poquito, argumentó que debido al aislamiento ellos no tenían trabajo para diferentes actores. Y obviamente esto se vio reflejado en sus sueldos. Con esa determinación y con horas de diferencia, los personajes protagónicos renunciaron al melodrama. El actor José Ron, al ver que de plano no había dinero, les dijo: ¿sabes qué? Pues muchas gracias, no me conviene, bye. La misma Ariadne, quien había gritado a los cuatro vientos que por fin regresaba a la televisión después de su participación en 2018, en el melodrama ¿Te acuerdas de mí?, ella por fin regresaba a los foros de televisión. Y a pesar de que sí, ella estaba regresando a las telenovelas, porque le habían quitado el papel a la muy polémica actriz Livia Brito. Pero hayan sido peras o hayan sido manzanas, Ariadne tenía un papel protagónico. Si de por sí José Ron había puesto en evidencia que Televisa estaba teniendo fuertes problemas económicos, Ariadne decidió darles en todo el ego a los ejecutivos de la televisora mexicana, restregándoles en la cara que se fue a las puertas de Telemundo, donde según ella sí hay dinero. Según algunas versiones periodísticas, Ariadne Díaz estaría en la producción de Jesús Malverde. La producción de Telemundo, que tenemos que ser honestos, no va nada bien. A días, literalmente a unos cuantos días de iniciar las grabaciones, su protagonista masculino, Fernando Colunga, renunció. Todo el proyecto se tuvo que frenar. Fuentes cercanas a la producción aseguraron que Telemundo ya estaba en pláticas con el cantante Pedrito Fernández para que fuera el protagónico. Pero esto también está en duda, ya que, como te lo hemos contado, la esposa de Pedrito Fernández es un poquito demasiado celosa. Y se dice que a ella no le gustaría que Pedro Fernández anduviera ahí muy cerquita de Ariadne. Lo cierto es que la intérprete está pasando por una mala racha. Hasta este momento, lamentablemente, en dos ocasiones se ha contagiado del padecimiento mundial. Y a pesar de que, por fortuna, no ha contagiado ni a su esposo ni a su hijo, ella sí se tuvo que alejar de ellos por un tiempo. Como que ella poco a poco va subiendo una escalerita donde las cosas estaban medio bien. Luego empezaron a ir un poquito mal, después ya mucho muy mal, y hasta el infinito y más allá. Ella primero renuncia a Televisa por falta de presupuesto, y ahora en Malverde no consiguen galán. Dentro de los pasillos de la empresa de San Ángel se está empezando a decir que Ariadne en su momento renunció con la frente en alto, diciendo que tenía demasiadas propuestas en puerta. Casi casi que las tenía en la mesa y ella elegía cuál aceptar y cuál eliminar. De eso ya han pasado varios meses y no hay nada de trabajo, ni siquiera una propuesta. El melodrama que ella dejó está por estrenarse. Y mientras tanto Ariadne sigue tocando puertas en todas partes. De hecho, por ahí se dice que en las instalaciones de Telemundo, Ariadne casi casi puso un campamento afuera, acercándose a todos los productores y ejecutivos para que le den un papel, aunque este no sea protagónico. Pero pues que ya le den chamba. La situación financiera actual está bastante difícil. Lo bueno es que Ariadne Díaz es una persona muy talentosa, así que ojalá encuentre trabajo muy pronto. Y que mínimo le den el papel de un extra que va pasando por ahí atrás, que sea el árbol número 3. Pero es en este momento en el cual a mí me gustaría saber muchísimo tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.